No, el Haftará de Shachrit, de la mañana de Yom Kippur, dice así, está en él, en el profeta Yeshayá, Isaías capítulo 57 y parte del 58. Dice así, solo, solo, panudarech, arribo mikshol, mi derech a mí. Y po amar Ram Benisa, Shohen ad Bekadosh Shemo, Marom Bekadosh Eshkon, Bet Daka Ushfal Ruach, Le Ahayot Ruach Shepalim, Ul Ahayot Levnit Kaim, Kilole Olam Arib, Belola Netzach Etzof, Kiruach, Milefanaya atoh, un shamot ani asiti, ba'avod bitzo, katzavti, ba'akehu aster be'etzof, ba'yelech shovav, bederech libo, derachav ra'iti, be'erpa'ehu, ve'anchehu, ba'ashalem, ניחומים לו ולאבליו, בורני ושפתיים, שלום, שלום, לרחוק ולקרוב. אמר אדוני, ורפאתיו, והרשעים קיים נגרש, כי השקט לא יוכל, ויגרשו מימיו רפש. בתי אין שלום, אמר אלוהי לרשעים, קרע וגרון אל תחסוך, כשופר ארנן קולך, מהגד לעמי פשעם, ולבית יעקב חטאותם, ואותי יום יום ידרושון. בדעת דרכי יחפצום כגוי אשר צדקה עשה ומשפט אלוהיו לא עזב. ישאלוני משפטי צדק קרבת אלוהים יחפצון. למה צמתו ולא ראית? ענינו נפשנו ולא תדע, אין ביום צומכם תמצאו חפץ, בכל עצביכם תנגושו, תנגוסו. הן לריב ומצה תצומו, ולאקוט באגרוף רשע, לא תצומו היום, להשמיע במרום קולכם. החזה יצום אבחרנו, יום ענות אדם נפשו, הלכו כעקמון ראשו, בשק באפר יציאה, הלזה תקרא צום, ביום רצון לאדוני, הלא זה צום אבחרהו. פתה אף הרצובות רשע, עתר אגודות מותיו, ושלח רצוצים חופשים, בכל מותה תנתקו. הלא פרנס לרעב לחמך, ועניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום בכיסיתו, ומבשרך לא תתעלם, אז יבקע כשחר אורך, בארוחתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך. אז תקרב אדוני יענה, תשבע ויאמר הנני, אם תסיר מתוכך מותר. שלח אצבע ודבר אבם,
Betafe clara av nafsheja, benefesh naana tasbija, bezarach bachoshet oreja, bafelateja katzaorayim, benachacha adonai tamid, beisbija betzarzachot nafsheja, beatzmoteja yahalitz, beaita kegan rabbe. וכמות צמאים אשר לא יכזבו ממעב, ובנו ממך חורבות עולם, ומוסדי דור ודור תקומם, וקורא לך גודר פרץ, משובב נתיבות לשבת, אם תשיב משבת רגליך, הסות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג. לקדוש אדוני מכובד, והיבתו מהסוד דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. אז תתענק על אדוני, והרכבתיך על במות הארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כי פי אדוני דיבר. Hizo el Señor. Veamos que Hashem perdona a quien se conecta nuevamente, cuando renuevan el pacto con él, vuelven a unirse a Hashem después del pecado. Hashem dice: vente, pavimenten, pavimenten el camino, despejen el camino, saquen los obstáculos de la senda de mi pueblo. Es decir, preparen el camino para que mi pueblo pueda retornar del exilio y extirpe la inclinación del mal que impide a mi pueblo encarar un retorno efectivo hacia Hashem. Pues así dice el encumbrado y enaltecido quien mora por siempre, cuyo nombre es sagrado. Yo moro en elevación y santidad, pero estoy con el decaído y el deprimido, para revivir el espíritu de los decaídos y para restaurar el corazón de los deprimidos. No estaré riñendo constantemente ni estaré eternamente indignado, pues el espíritu que envuelve a ellos proviene de mí y yo hice sus almas. Me enojé debido a la iniquidad del robo, lo castigué, me oculté y me indigné, porque siguió caprichosamente en el perverso sendero de su corazón. Yo he visto sus conductas de arrepentimiento. Lo curaré, lo guiaré y lo compensaré consolándolo a él y a sus deudos, a los que sufrieron con él en su desgracia. Yo compongo el refrán, paz, paz, para el lejano y el cercano. O sea, para el que está lejos y para el que está cerca de Jerusalén, dice Hashem, espiritualmente hablando, pues yo lo voy a sanar. Pero los transgresores son como un mar revuelto, que no pueden aquietarse. Sus aguas revuelven el barro y el lodo. No hay paz para los transgresores, dice mi Elohim. Después habla del ayuno, que es un ayuno verdadero. Entonces dice así, Hashem le dice al profeta en este caso Isaías, grita fuerte, no te restrinjas, levanta tu voz como un shofar, dile a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus faltas. Me buscan todos los días y simulan que anhelan conocer mis caminos, como si fuera un pueblo que actúa con rectitud y que la justicia de su Elohim no abandona. Me piden las ordenanzas de justicia y simulan que desean acercarse a Elohim. Tú puedes preguntar, ¿por qué hemos ayunado y tú no ni lo viste el ayuno? ¿Por qué hemos afligido nuestras almas y tú ni lo consideras? Entonces Hashem responde, porque en el día de ayuno ustedes buscan el beneficio personal y presionan a sus deudores. Pues ustedes hacen el ayuno para las disputas y las peleas y para golpearse mutuamente con el puño de la perversión. Ustedes no ayunan como corresponde a este día.
para que su voz se escuche arriba. ¿Acaso creen que el ayuno que me satisface consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un o una planta y en acostarse con ropas ásperas sobre ceniza? ¿A eso ustedes llaman ayuno, día de la aceptación ante Shem? Entonces dice Dios, más bien el ayuno que yo prefiero consiste en romper las cuerdas de la maldad, desatar los nudos de la injusticia, dejar salir en libertad a los oprimidos y anular toda perversión. Sí, comparte tu pan con el hambriento, lleva al indigente desesperado a tu casa. Cuando ves a una persona sin ropas, vístela. Y no te ocultes de tus semejantes si te necesita. No lo esquives, préstale atención y ayúdalo. Entonces brillará tu luz como el amanecer e inmediatamente brotará tu sanación. Tus actos de rectitud te precederán y la gloria de Hashem te reunirá. Entonces llamarás y Hashem te va a responder. Vas a clamar y él te va a responder. Te va a decir, aquí estoy, Neni. Con tal que quites de ti la perversión, deje de extender el dedo en amenaza y deje de hablar de maldad. Y ofrece tu alma al hambriento, satisface al alma acongojada. Entonces tu luz brillará incluso en la oscuridad. La oscuridad será como el mediodía. Hashem te guiará siempre. Crecerá tu alma en tiempos de sequía y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado y como un manantial de aguas cuyas aguas jamás se agotan. Ellos, los actos de bien que provienen de ti, construirán las ruinas del mundo, y tú vas a ser responsable de restaurar los cimientos caídos durante muchas generaciones. Serás llamado cercador de brechas, restaurador de senderos. Cada buena acción que la persona haga es reconstruye el mundo en ruinas. Y lo más importante, el Shabbat. Si restringes tu pie en Shabbat, o sea, si respetas el Shabbat, si te abstienes de atender tus asuntos en mi día sagrado, si amas y consideras al Shabbat una delicia y al día sagrado de Hashem un día honorable, y lo honras no haciendo tus negocios, ni haciendo en él tus trabajos, ni hablando de temas mundanos. Si haces todo eso, entonces te deleitarás en Hashem. Yo te haré cabalgar sobre las alturas del universo y disfrutar de la herencia de tu ancestro Jacob, pues así lo dijo la boca de Hashem. Ahí tiene la receta para que un ayuno sea beneficioso el día de Kippur. Hatimato va, todos se han escrito en el árbol, en el libro, perdón, del bien.